La interfaz neuromáquina consiste en coger información cerebral de la persona y tratarla para conseguir generar un comando de control para controlar ciertos dispositivos. Pues principalmente usuarios con discapacidades severas, ya que al no necesitar ningún tipo de movimiento motor, únicamente sus señales cerebrales, pueden utilizar ese tipo de sistemas y generar comandos. Hemos desarrollado en este ámbito tres proyectos. Uno es para poder navegar por Internet. Hemos diseñado un teclado y un ratón virtuales, de forma que el usuario puede elegir las diferentes opciones y moverse a través de la pantalla como si fuera un ratón normal, o el seleccionar varias letras para poder escribir. La segunda interfaz consiste en que el usuario pueda expresar sus necesidades básicas. En este caso tiene una serie de pictogramas que expresan, por ejemplo, felicidad, tristeza, dolor, o si quiere, por ejemplo, ir al baño, necesita algo, de forma que solo fijándose y centrando su atención en estos símbolos, unos altavoces dirán aquello que el usuario no puede decir por sí mismo. Y la última, hemos desarrollado un sistema también para controlar un brazo robot, de forma que podamos movernos por un espacio tridimensional, cogiendo diferentes objetos y poniéndolos en diferentes situaciones.